Hola y bienvenidos a mantenimientodeperros.com. Mi nombre es Ivonne y esta es la serie sobre la higiene de un mascota. Hay dos videos que verán, parte 1 y parte 2, y aprenderán sobre la manera apropiada de dar un baño, las herramientas del oficio y mucho más. Aseguren de ver los dos videos por lo menos dos veces porque habrá un examen al final y tendrán que enviar su foto para recibir su certificado de higiene de un mascota. Entonces, nomás quiero hablar un poco del contorno que usted va a poder imprimir en un archivo de PDF o Word doc. Entonces, básicamente vamos a cubrir lo que son las herramientas, el mantenimiento, ejercicios para la mano con las tijeras, preparamiento del baño, el lavamiento, técnicas para el secamiento del pelaje, técnicas de cepillado y desenredos que algunos perros van a necesitar, lo que necesita para un baño de pulgas, si un perro se pelea con un mofeta, qué es lo que tendrá que hacer para quitar el olor, cómo quitar las pulgas, qué hacer con el pelaje enredado, si hay enredos que no se pueden cepillar, entonces les vamos a mostrar cómo los va a quitar. También tenemos más técnicas para el aciclamiento. Otra vez, vamos a aprender todo esto. Esto es lo que un higiene de un mascota necesita saber antes que él o ella pueda iniciar en la estética canina. Es muy importante que no se les olvide ver el video por lo menos dos veces y tomar el examen escrito al final y mandarnos una foto de su producto final. Empezaremos primero repasando las herramientas con una explicación de cada uno. Vamos a iniciar aquí. Este es un cepillo de acicalamiento, una navaja, y viene en distintos estilos. Algunos no tienen argollas circulares. El cepillo de acicalamiento quita el pelaje de un perro de abajo y se usa antes del baño y de nuevo después del baño si es necesario. Tiene que tener mucho cuidado con los mascotas de corto pelo cuando use esta herramienta. Esto es un rastrillo de estética y también quita el pelaje de abajo de un perro y es usado antes y después del baño. Aquí está una de las herramientas.